Bueno, Brian, un debut importante, jugando de local, convirtiendo tu primer gol con la camiseta al gol. Contame un poquito tu partido, lo individual. Bueno, la verdad que muy contento por haber ganado, por haber dejado los 3 puntos en casa. Sabíamos que era importante ganar hoy, y bueno, muy contento también por el esfuerzo que hizo todo el equipo. Se logró 3 puntos importantes, como bien lo dijiste, pero más que nada también sorprendió tu rendimiento en lo personal para bien, por supuesto. Sí, bueno, lógicamente que uno trata de dar lo mejor para el equipo, y nada, quería tener un buen partido hoy, poder ayudar al equipo para conseguir los 3 puntos. Al Boys quizás pudo estirar la ventaja en el marcador, pero entre las malas decisiones de los futbolistas y el buen rendimiento del arquero, creo que Al Boys pudo haber ganado por mucho más en el marcador. Sí, sin duda, creo que tuvimos alguna contra que por ahí no la pudimos manejar del todo bien, pero sí pudimos haber empleado un gol más por lo menos. ¿Por qué ganó el Boys hoy? Porque fue justo, porque mereció siempre buscar el arco rival, porque siempre estuvimos ordenados, estuvimos bien con la pelota por momento y creo que se notó mucho. Por momento jugaste de enganche atrás de Guayama, de Tolosa, después a veces te tirabas más a la izquierda. ¿Qué lugar te sentís más cómodo en la cancha? Sí, bueno, hoy teníamos en cuenta la subida de Asís, entonces quizás el volcarme un poco hacia adentro iba a hacer que él quizás no me pudiera tomar. Tratar de aprovechar ese espacio y quedar hacia adelante con el campo abierto. Lógicamente que nosotros analizamos el rival y ese era el déficit que yo tenía y tratar de aprovechar esos espacios que yo dejaba. Más allá de tu gol, el segundo partido ya sos titular, ¿qué representa a nivel personal eso para vos, llegar y ponerte la camiseta automáticamente? Bueno, muy importante y obviamente agradecido a tanto a mis compañeros como al cuerpo técnico por la confianza de meterme, así que nada, ojalá que pueda seguir dándole alegría. Bueno, se viene una visita difícil, Racing en Córdoba, ¿qué esperás del equipo, qué esperás a nivel personal de ese partido? Bueno, tratar de hacer un buen partido, vamos a preparar el partido en la semana de la mejor manera. Sabemos que es un rival muy difícil, como todo, los partidos son muy trabados y ellos van a estar en su cancha con su gente, así que trataremos de hacer un buen partido para traernos los 3 puntos.